Sí, nosotros queremos felicitar al heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos porque tiene una infraestructura nueva completamente que le va a dar un buen servicio a la población. Nos sentimos muy contentos. Nosotros tenemos completamente pavimentado los accesos al Cuerpo de Bomberos y vemos que el Cuerpo de Bomberos va cambiando, que San Pedro Sula va cambiando y por ende Honduras va cambiando. Y eso es muy positivo y no tenemos que tener temor de decirlo, porque eso nos beneficia absolutamente a todos. Hemos visto que Honduras está para cosas grandes. Cuando la gente no esperaba mucho, la selección dice presente y nos da un ejemplo de gallardía, de determinación, de firmeza, de entrega, de compromiso y sobre todo de buenos resultados. Así que debemos seguir adelante pensando en positivo para poder vivir mejor. Así es, el Melecón ha cambiado mucho, la Policía Nacional, la Policía Militar, el Cuerpo de Bomberos, la sociedad civil trabajando en conjunto, la Dirección de Prevención, la Municipalidad en su conjunto. Así que nos sentimos muy contentos de que esto esté sucediendo en San Pedro Sula. Como comandante general, nos sentimos contentos esta mañana de estar aquí, digamos, en esta remodelación de esta estación de bomberos. Y bueno, orgulloso también de ser sanpedrano y en este cargo poder apoyar mi ciudad. Y gracias a Dios, pues ahora el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula es manejado por la comandancia general. Los fondos son traspasados al Cuerpo de Bomberos y esta es la mejor 100% que tenemos nosotros en la transparencia, es lo que ustedes ven acá. Los impuestos del pueblo sanpedrano que pagan en la tasa de bomberos, aquí está reflejado en obras. Bueno, la verdad que yo quiero agradecer a toda la corporación municipal en pleno y al señor alcalde porque tuvieron a bien de traspasar los fondos que manejaba la municipalidad, porque antes este cuerpo bombero era municipal, eran empleados municipales, ahora son empleados de bomberos que son pagados por nosotros. La municipalidad nos da la transferencia al cuerpo bombero como dice la ley, porque esta es una ley. Y bueno, agradecido con toda la corporación municipal en pleno, con el señor alcalde, porque tuvieron a bien aprobar en sesión de corporaciones que los fondos fueran traspasados al cuerpo de bomberos. Y aquí están pueblo sanpedrano, pueblo hondureño, dando lo mejor de nosotros y con ese 100% de transparencia en el manejo de los fondos de las diferentes, ya sea los fondos que tenemos por parte del Estado y los fondos que también administramos por parte de las diferentes municipalidades, que en cada municipalidad son administrados esos fondos municipales. Vaya la redundancia. Muchas gracias, señor alcalde, por todo esto.